Conradín tenía 10 años y el médico decía que no iba a vivir otros 5 años más. El médico era suave, ineficaz, algo incompetente. Sin embargo, esta opinión era apoyada vigorosamente por la señora de Rop. La señora de Rop era prima y tutora de Conradín. Era una señora de boquita fruncida, ojos miopes. No lo quería Conradín. Siempre lo martirizaba, negándole pequeños gustos. Las tostadas son malas para Conradín. La manteca es mala para la salud de Conradín. Todas mentiras, y Conradín lo sabía perfectamente. El chico prácticamente, para combatir su terrible soledad, solo tenía su imaginación. Atravesando el jardín, al fondo, tapado por unos arbustos, había una casilla de madera, una casilla de herramientas abandonada. Era una señora de boquita fruncida, ojos miopes. Conradín se refugiaba ahí. Las tostadas son malas para Conradín. Era cuarto de juegos y catedral todo al mismo tiempo. La manteca es mala para la salud de Conradín. Aparte de los fantasmas familiares que le había inventado, tenía dos seres vivos de carne y hueso. Una gallina de Howden. Ah, cómo la quería a esa gallina, cómo la quería. La mimaba, le hablaba, mi pollito, mi hermosa, mi divina, mi hijita. Pero tenía otro animal más, muy distinto a la gallina de Howden. Era un gran hurón de los pantanos, salvaje, feroz. Era muy malo ese hurón. Poco a poco se le había ido transformando en dios este hurón. Le puso un nombre maravilloso al hurón. Sredni Vashtar. No tenía idea de qué quería decir, pero le parecía algo muy sagrado. Sredni Vashtar, el hermoso. Sredni Vashtar. Por ejemplo, le hacía pedidos. Sredni Vashtar, que le duele a las muelas. Que le duela las muelas, Sredni Vashtar, el hermoso, dame venganza, dame victoria, dame justicia. Fuese por casualidad o porque el hurón de verdad se había convertido en dios, el hecho es que pasó la mujer 3 días con la cara así hinchada, con unos dolores espantosos a causa de las muelas, que se le pudra la boca, que se le pudra la boca. Bueno, no sé si logró hacerle podrir la boca, pero le dolió bastante. Todo era malo para Conradín, según decía la señora de Rob. Empezó a observar que se pasaba todas las tardes en la casilla de madera del fondo. Sredni Vashtar, dame justicia. Entonces, sin decirle una sola palabra, dame venganza. Un día de esos, una mañana, le dijo que... Sredni Vashtar, Conradín, es malo para ti que salgas tanto al patio porque hace frío y hay mucha humedad. Así que a la gallina la regalé. Para su incredulidad y sorpresa, el chico absorbió la agresión sin dar muestras de estar dolido. No dijo nada. Eso sí, esa misma tarde fue a verlo al hurón. Sredni Vashtar. Sredni Vashtar, dame justicia. Sredni Vashtar, dame venganza. Sredni Vashtar, dame victoria. Sredni Vashtar, el hermoso. Sredni Vashtar. Bram, 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 bram. Miraba al costado donde estaba su gallinita, que ahora estaba vacía. Bram, 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 bram. La señora de Rop observó que a pesar de que se había llevado la gallina, Conradín seguía yendo. Ah, cómo la quería a esa gallina, a la casilla de Ramírez. Cómo la quería. Entonces un buen día apareció por sorpresa y vio el cajón donde estaba el hurón sagrado, que estaba con llave. Era muy malo ese hurón. ¿Qué hay ahí? Seguramente conejitos de la India. Los haré tirar.
Los conejitos de la India son malos para Conradín. Puede agarrarse a alguna enfermedad contagiosa. Dame la llave. El chico se negaba a dársela. Bueno, te vas otra vez a la casa. El chico obediente fue a la casa, miraba a través de la ventana. La mujer encontró la llave escondida. Era una señora de boquita fruncida, ojos miopes. El chico desesperado. Después que le quitaron la gallinita, lo único que le quedaba era el gran hurón de los pantanos, su dios, Srednivastar. Entonces, en su desesperación infinita, el chico empezó. Srednivastar, el hermoso Srednivastar. Srednivastar, dame justicia. Srednivastar, dame victoria. Srednivastar, dame venganza. Justicia. Victoria, venganza, venganza, dice, victoria, venganza, Srednivastar. Pero empezaron a pasar los minutos y la mujer no salía de la casilla. A las 5 de la tarde vino una de las sirvientas. La señora no está, le preguntó a Conradín. Está en la casilla, dijo Conradín muy escueto. Bueno, la voy a buscar. Se fue a buscar. Conradín ya sabía lo que había sucedido. Entonces hizo algo para lo cual no estaba autorizado de ninguna manera. Empezó a cortar rodajas de pan y a tostarlas. Sacó manteca, les puso muchísima manteca, empezó a comer deleitado, saboreando cada bocadillo. Al rato se escuchó en el patio una gran algarabía, chillidos, histéricos. Varias chicas ahí del servicio estaban histéricas. ¡Ay, quién se lo dirá al pobre chico! ¿Quién se lo dirá al pobre chico? Yo no me atrevo. Conradín sencillamente se preparó otra tostadilla. Srednivastar. Saki.